Hello. Hi there. Hi there. Hello. Hello. Sure. Nice to meet you. Yes. Hello. Photo. Yeah, for sure. Take your pen. Thank you. Okay, good. Join in. Hi there. Hello. Nice Hello. To meet you. I don't know why they, but please, they didn't help you as well. My plane as well, so. Oh, yesterday, yeah. We had one accident to us. We stayed in the plane, 1 hour and a half. Everybody's seated on the plane. Yeah. Until we had the order to leave. So, okay. We had the same experience. Okay, good. So what else oh, was so bad for us to be here with Thank you. You. That's it. Ah, okay, good. Yes, so okay. I had a style. Okay, that's good. Hemos mantenido un contacto al más alto nivel con el presidente del Comité de las Regiones. Quiero en primer lugar agradecerle el que precisamente hoy, que se está celebrando aquí en Bruselas una cumbre de jefes de gobierno, haya tenido un hueco para atendernos y que hayamos podido compartir las inquietudes de lo que supone el reto que Europa tiene respecto de los niveles de gobernanza. Son ciertos evidentemente las presiones que desde todos los ámbitos llegan a las instituciones europeas a la hora de influir en la toma de decisiones, pero cada vez se hace más importante el papel de esos gobiernos intermedios a los que representa Partenalia, esos gobiernos que desde la proximidad de la prestación de los servicios a los ayuntamientos somos capaces de llegar a dar soluciones de una forma eficiente y de una forma sostenible, y esa capacidad que tienen los gobiernos intermedios pues hoy también se ha visto reconocida por el Comité de las Regiones, que ha planteado la invitación a que Partenalia pueda formar parte de su programa de actividades, que pueda desarrollar aquí sus reuniones de los consejos de gobierno, que pueda participar incluso en la próxima gran cumbre europea a celebrar en Bratislava, y que pueda establecer unas vías de colaboración con el Comité de las Regiones, y que aquí, que al final es la gran institución europea que representa el territorio de los 25 países miembros, pues pueda haber una voz potente de los gobiernos intermedios como garantes de la prestación de servicio en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.